Nuestra próxima ponente es desarrolladora web full stack en proyectos que no hacen peor al mundo y es una miembro muy activa de la comunidad de WordPress. Desde hace más de 10 años contribuye activamente en el grupo de soporte de plugins de diversidad y es una persona que está muy comprometida con que las mujeres participemos en todo el área tecnológica. Además, Marta Torres vino desde Costa Rica solo para estar aquí en la WordCamp de Valencia. Mi micro, vale, que no sabía. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización por aceptar mi ponencia y por darme la brasa también, porque hoy esté aquí, ¿vale? Empezamos. Si esto va. ¿A dónde tengo que apuntar? Ahí, ¿no? Ah, vale. La costumbre. ¿Seguro? Ah, vale. Vale. Bueno, en todas las ponencias que doy, suelo empezar con un disclaimer para no hacerme cargo de mis responsabilidades, ¿vale? Lo primero es que tengo pánico escénico y lo paso un poco mal, estoy muy nerviosa, pero bueno, estoy aquí para pasarlo bien y hacer un poco el gamberro, ¿vale? Todo lo que verás en esta ponencia es en base a mi opinión y mi experiencia profesional, ¿vale? Puede que no te sirva nada de lo que voy a explicar, ¿vale? No me hago responsable de que pruebes algo de lo que te voy a explicar y tu web salte por los aires, ¿vale? Oye, lo de esto. Y me puedo equivocar, ¿vale? Soy humana y me puedo equivocar. Bueno, empezamos. Sí, vale, no sé. ¿Con qué os voy a dar la chapa en esta ponencia, ¿vale? Voy a contaros los objetivos de mi proyecto, las decisiones que tuve que tomar como desarrolladora, las decisiones como clienta, que no son fáciles, y no ha saltado todo por los aires, todo bien, y el lanzamiento, ¿vale? Empezamos con el objetivo de mi proyecto, ¿vale? Es la creación de mi página web infinita que nunca se termina, ¿vale? Y empezamos con los objetivos, ¿vale? Lo primero es marca personal, ¿vale? Cuando empecé mi proyecto, yo tenía una marca comercial y cambié a marca personal. Quería hacer una marca que reflejase de verdad mi marca personal. Estrategia, ¿vale? Cuando yo, o sea, si veis mi web de ahora, que la veráis, es una mierda, sinceramente. No tiene estrategia ninguna, ¿vale? Y veréis que, bueno, que es una santa mierda, pero bueno, ¿sabes? Y entonces había que seguir una estrategia en condiciones con profesionales de verdad, no solo yo, porque la web que hay ahora la hice yo sola, y con profesionales, ¿vale? Perdona. Todas las personas que entraron en mi proyecto son especialistas sobre diseño, desarrollo, marketing o sobre cosas concretas, ¿vale? del proyecto. La accesibilidad para mí era una parte muy importante y mi web de ahora es menos 100 accesible, así que creía que tenía que cambiar el proyecto, ¿vale? Y una de las cosas que más importantes para mí eran de mi proyecto era que quería representar los valores que yo tengo como profesional y como desarrolladora. Y luego vender, ¿vale? Que para eso estamos aquí, que yo qué sé, habrá que vivir y comer por lo menos, ¿vale? Vale, ahora vamos con las decisiones que tuve que tomar como desarrolladora, ¿vale? Los principios básicos para mí eran el rendimiento, ¿vale? De la página web,
para mí era una de las cosas más importantes, que cuando entras en mi web no tarde 10 segundos en cargar y que sea un poco liviana para que la gente entre. Una profesional que habla mucho de esto es Estela Franco, y si la seguís, vais a ver muchos de sus artículos o posts o vídeos o charlas que dan, que es espectacular, ¿vale? Empezamos por el AX, que es toda esa parte que como desarrolladores tenemos que hacer para que sea fácil el uso, ¿vale? Del backend de WordPress. Por ejemplo, yo también, que en este caso tengo que ser clienta, entonces quería que mi uso diario fuese mucho más sencillo. En este caso, Rosa Pérez da una ponencia muy chula sobre esto y sobre funciones que son muy simples para poder, para que sea mucho más intuitivo todo el backend de WordPress, ¿vale? Los slides se van a compartir, o sea que no hace falta que apuntéis ni nada, que se van a compartir después, ¿vale? Accesibilidad. Este señor de aquí, que está aquí sentado en primera fila, se llama Vicent Sánchez, perdón. Y para mí la accesibilidad era una de las partes más importantes de mi proyecto, porque la accesibilidad tiene que ver con derechos humanos, ¿vale? Cuando tu web no es accesible, estás haciendo que personas no puedan consumir tu contenido. Y bueno, creo que es trabajo de todos hacer que las webs sean un poquito más accesibles cada vez. Si veis cualquier ponencia de Vicent, es una pasada. Colega y buen profesional. Y cantante también, eso es. Qué cabrones sois, chaval. Sostenibilidad, ¿vale? Una de las partes más importantes también es que las webs, nos estamos cargando el planeta en general, ¿vale? Y las webs también. Entonces, era una parte muy importante. En este caso, Roberto Vázquez, Weico, en Pontevedra de 2018-19, creo, dio esta ponencia sobre cómo minimizar el consumo energético siendo desarrolladores, ¿vale? Y diversidad, ¿vale? La diversidad también forma parte de todos los proyectos. Hay diseño inclusivo. Me parecía súper importante que eso estuviera en todos los aspectos de mi proyecto, ¿vale? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, no solo en el contenido, en el diseño y en el desarrollo también, ¿vale? Esto es un post muy chulo sobre de diversidad, de cómo el diseño gráfico es responsable para normalizar la diversidad, ¿vale? Y ahora empezamos con lo bueno, ¿vale? Decisiones que tuve que tomar y que me pregunté antes de empezar el desarrollo de mi proyecto. ¿Qué hago? ¿Un tema a medida como hacíamos antes? ¿Un headless? Headless es como que separamos el frontend del backend. El frontend lo puedo hacer en la tecnología que yo quiera y a través de las redes API puedo conectarlo al backend de WordPress, ¿vale? Me parecía interesante porque nunca lo he probado y así rompo cosas y pruebo cosas. Me parecía interesante, ¿vale? También me pregunté si hacía un tema con bloques, ahora que estamos con Gutenberg, que ya va bastante avanzado. Pensé, pues venga, me hago un tema. Más preguntas. ¿Me lo hago con el full site editing? ¿Qué hago? Porque ahora han sacado el site editor y creía que podía ser interesante hacerlo. Otra tecnología que también podía preguntarme, pero claro, siendo desarrolladora de WordPress, me parecía un poco raro que estuviese la web en Vue o en React, por ejemplo. Bueno, sí. Y... ¡Uy! Se me ha ido el...
emoji, perdonad. Uso maquetadores visuales, ¿qué hago? Bueno, esto evidentemente, como podéis comprobar, no lo utilicé, ¿vale? ¿Qué decisión al final tomé de todas estas, ¿vale? Menos de la última, claro. Os he enseñado todas las links que empecé a buscar sobre headless para ver si lo podía hacer. Al principio opté por hacerlo en headless, pero era demasiado grande para hacerlo todo con React, y entonces busqué bastantes enlaces y hubo varios. Esto lo voy a pasar rápido, ¿vale? Este último, este link, es de la empresa TenApp, que está muy guay porque tiene un framework hecho solo para WordPress. Entonces me pareció muy interesante, se parece un poco a lo que había hace años de Frontity, ¿vale? Y está muy chulo. La verdad que al final opté, ya lo veréis, pero opté por eso para la versión de inglés, ¿vale? Y luego había también documentación de Astro para WordPress, que también está guay. No lo he probado, pero tenía buena pinta la documentación. Por si lo queréis aquí, ahí tenéis, ¿vale? Bueno, y ahora sí, porque al final me decanté por un tema a medida para el Site Editor, que es algo nuevo y moderno y me parecía guay para probar, ¿vale? ¿Por qué decidí todo eso? Primero por aprender, ¿vale? Yo no tenía ni idea de crear temas a medida con el Full Site Editing y dije, bueno, vamos al lío y que pase lo que Dios quiera, ¿sabes? Y ahí me puse. Luego, me parecía interesante porque el futuro de WordPress está ahí, entonces creía que tenía que aprender un poquito sobre el Full Site Editing. Un momento. Sobre el futuro de WordPress, ¿vale? Después, por escalabilidad, ahora tengo un castillo, mañana tendré una isla seguramente, entonces creo que era interesante, si ahora tengo esto, mañana quiero agrandar el proyecto, poder hacerlo con el Full Site Editing, ¿vale? Y me encantan los bloques, ¿vale? Me encanta destrozar cosas, armarlas y volverlas a hacer. Así que me pareció interesante porque quería disfrutar del proyecto, ¿vale? Entonces, esto fue una de las partes más importantes para decidirme. Y esto no apunta un poco bien. Ah, he subido. ¿Vale? Quiero que os quedéis que no hay ninguna solución perfecta. Esta es la que decidí yo, pero no tiene por qué ser la vuestra, ¿vale? Pero intenta que nada te limite. Sobre todo para mí lo importante era poder disfrutar, ¿sabes? Esto era muy importante para mí, ¿vale? Y ahora voy con las decisiones de clienta, que esta es una de las partes yo creo que más importantes, porque cuando somos profesionales del sector, y siempre estamos, el cliente este es un cabrón y no sé qué y tal y cual, pero luego cuando somos nosotros clientes no nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poquito las decisiones que tuve que tomar, ¿vale? Bueno, en primer lugar os voy a contar los profesionales que entraron en mi proyecto, ¿vale? Al principio había una diseñadora UX/UI, una copywriter y una consultora SEO. Este era mi primer equipo y entre las cuatro decidimos todas las cosas que iba a ver en mi proyecto. Se hizo el copy, se hizo el SEO, se hizo el diseño y luego me di cuenta de que no tengo branding, ¿sabes? Entonces fue como, tenía un logo ahí y dije, me parece que tengo que cambiar el branding. ¿Qué hice? Llamé a una profesional de branding, me cambió el branding y volvimos al diseño UX/UI. Una diseñadora me tuvo que hacer iconos nuevos porque era una imagen muy peculiar con píxeles, entonces me tuvo que hacer
un montón de iconos nuevos, ¿vale? Y luego, otra profesional que me hizo la adaptación del nuevo branding a la web que me había hecho la otra diseñadora. Bueno, empezamos regular, la verdad. Vamos a decirlo claro, ¿vale? Luego, una fotógrafa, me contraté a una fotógrafa para que me hiciera alguna foto. No me gusta mucho salir, ya os he dicho que tengo pánico escénico y salir no me gusta una mierda, pero bueno, me dijo, oye, tienes que salir aunque sea en tu web, ¿sabes? Y yo, bueno, vale. Entonces me hizo unas fotografías y también con el apoyo de Nilo, no sé si está por ahí, voluntario, también me dejó utilizar alguna foto que me ha hecho en las WordCamps. Después, textos legales, ahí está Marina, que utilicé sus kits, y había que tener todo esto legal, o sea que hay que poner textos, por favor. Después, una traductora, porque la web también hay una parte que está en inglés, entonces necesitaba una traductora. También quería que fuese accesible lo más posible, entonces tenía que contratar a una persona que me dijese, oye, esto no es accesible, este contraste está mal. Entonces, contraté a una persona que me hizo una auditoría de accesibilidad. Y claro, yo, ¿vale? Que tenía que desarrollar el proyecto después, ¿vale? Que no lo contamos, pero bueno, es trabajo también, ¿vale? Cosas. Ups. A ver. Una de las cosas que más me ayudó en mi proyecto es hablar con otros compañeros, ¿vale? Fernando García Rebolledo es un compañero de la comunidad de Cantabria y él, hablando con él, le dije, joder, tengo una duda porque no sé si poner las ponencias que doy en las WordCamps o no. Me dice, Marta, tienes que ponerlo, que das muchas ponencias. Y yo, va, no sé, no sé. Y al final, ¿qué pasó? Que le hice caso y quería dar un reconocimiento también a él porque fue muy guay. Y para que veáis que los eventos como este ayudan a que habléis con otros compañeros, les preguntéis cosas, no tengáis miedo porque os ayudan en vuestro proyecto, ¿vale? Me parece muy interesante. Luego, hubo un momento en el que pedí ayuda a una colega diseñadora porque no tenía claro algunos aspectos de la web, ¿vale? Entonces, muchas veces está guay que pides consulta a otros profesionales o a los mismos profesionales con los que has contratado, que les preguntes, que no pasa nada. O sea, si tienes dudas o miedos, díselo porque es muy guay. ¿Vale? Más cosas. Para si lo necesitas. Yo en un momento del proyecto cogí y no estaba disfrutando, ¿sabes? Y me tocaba empezar el desarrollo, ¿vale? Y dije, paro, espero y cuando esté descansada ya empiezo el desarrollo. Esto me vino muy bien porque disfruté muchísimo después del desarrollo y del proyecto en sí, ¿vale? Y dar espacio, ¿vale? Cuando trabajas con tanto profesional hay que tener en cuenta sus tiempos, sus espacios y sus momentos vitales, ¿vale? Creo que todos somos personas y creo que hay que dar espacio a todos los profesionales porque es primordial, ¿vale? Para que el proyecto salga guay también me parece muy interesante que demos espacio y que hablemos con los profesionales. Oye, ¿te pasa algo? No hay problema, lo dejamos, esperamos un mes, no hay ningún problema, ¿vale? Es muy guay. Y, vale, presupuestos para imprevistos, ¿vale? Como os he contado antes, al principio eran 4 profesionales contando conmigo y luego se acercaron una especie de 10 profesionales, ¿vale? O sea, el presupuesto que tenía al principio se multiplicó por 4 prácticamente. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que pueden haber imprevistos que no teníais contado
y que lo tengáis controlado, ¿vale? Por lo menos. Lo mío no es un caso para copiar, ¿vale? O sea, invertir, o sea, multiplicar por cuatro el proyecto no es una solución, ¿vale? Pero si dobláis el presupuesto que teníais en un principio pensado, sí que me parece guay por si pasa algo, ¿vale? Que siempre pasan cosas, siempre, ¿vale? Vale. Y llega el momento de, venga, Marta, deja de revisar ya la puñetera web que ya valió, sácala ya una vez, que habrá fallos, que no pasa nada, ¿no? Hay que poner el foco en lo que de verdad, en el objetivo principal, ¿vale? Porque siempre, cuando somos nuestros propios clientes, somos los peores clientes, y creo que es importante que el perfeccionismo no nos haga ver cosas que no son, ¿vale? Porque a cualquier fallo, a cualquier píxel, ya veía, no, es que no está preparado para que salga, ¿sabes? Entonces, nunca va a estar perfecto, vamos a dejarlo claro, y creo que es importante que no perdamos el foco. Vale, la revisión. Chan. ¿Vale? No ha explotado nada de momento, esperad a ver, ¿vale? Revisiones del proyecto. Ahora entra la fase de revisiones, ¿vale? No te obsesiones, lo que os he dicho antes, ¿vale? No nos obsesionemos con ese error, que ese píxel, ese espacio, bueno, pues ya se arreglará, que no pasa nada, ¿vale? Si el diseñador o diseñadora te deja, bueno, no hay ningún problema, ¿vale? El foco, Marta, ¿vale? El foco. Centraros en el objetivo, que es sacar el proyecto sobre todo para vender. ¿Eh? ¿Qué? Claro, eso es. O sea, yo llevo, o sea, si os digo la verdad, llevo con este proyecto desde febrero de 2021 y todavía no está lanzado, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Por eso os digo, el foco, ¿vale? No me hagáis caso, por favor. Revisa con calma, pero no te pases, ¿vale? No te pases, ¿vale? Que va a haber otra pandemia y todavía no la has sacado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto, ¿vale? Para mí es importante hablar con colegas que no hayan visto tu web. Es decir, personas que no hayan estado en el proyecto, es guay que lo revisen. Porque tú ves fallos por todos lados y ellos no ven ninguno. Entonces, está bien. Pero no vale tu abuela ni tu madre, ¿vale? O sea, alguien profesional, me refiero, ¿vale? Eso, ¿vale? Por favor, decíselo a las personas que sean profesionales del sector, ¿vale? No vale nuestra madre, ni nuestro novio, ni marido, porque pues, nos van a decir que está todo ok, pero bueno, no tienen ni puta idea también, ¿sabes? Entonces, sin más, ¿vale? Ser realista, ¿vale? No puede estar perfecto, ¿vale? Eso, pues eso, lo del píxel que tal, pues eso, pues que no hace falta que sea todo perfecto. Lo vais a lanzar y va a haber errores y encima está bien, ¿vale? Para que los usuarios te digan, oye, esto no lo veo, esto está bien, esto está mal, y así coges perspectiva de otras personas, que siempre está bien para que podáis tener un resultado mucho mejor, ¿vale? Eso, las críticas, ¿vale? No pasa nada cuando lo lancéis, no pasa nada que os diga gente, oye, eso está mal, no sé qué, bueno, no os lo toméis algo personal, no va nada en contra tuyo, pero sí que está bien que aceptéis las críticas y que no lo toméis como algo personal, no pasa nada. Todos cometemos fallos y los va a haber siempre, no hay ningún problema, ¿vale? Eso, lanza una vez, lanza, ¿vale? No te lo quedes ahí. Sí, yo soy la primera, por eso estoy aquí, sino de que lanzo de una vez. Que va a estar, que hay que lanzarlo, ¿vale? No te lo quedes en tu servidor, ¿vale? Local ni nada, ¿vale? Y la frase que mejor le viene a esto es mejor hecho que perfecto, ¿vale? Bueno, lo hago de siempre, pero bueno, yo sigo sin lanzarlo, ¿vale? ¿Vale? Y me han puesto otra slide, sí. Pero bueno, da igual, sin más.
Había ahí una captura de la web, ya más o menos terminada, ¿vale? Y me han liado y me han puesto otro slide, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Os había puesto tres capturas, ¿vale? En las que hice... Una parte era que creé bloques personalizados para cosas concretas, ¿vale? Luego os había hecho otra captura del backend donde os había mostrado patrones que había hecho, ¿vale? Para que sean sincronizados o no sincronizados, depende. Había hecho un bloque, lo he hecho en verdad. O sea, es creíble, lo he hecho, pero aquí no está, ¿vale? Hice, por ejemplo, en las preguntas frecuentes, que es algo que es recurrente en las páginas de servicios, lo que hice fue un bloque que fuera no sincronizado para que se pueda cambiar el contenido en cada página de servicios, ¿vale? Cuando es sincronizado, si tú cambias el patrón, se cambia en todos sitios, y cuando no sincronizado, lo podéis cambiar en cada página que queráis, ¿vale? Porque cada página tiene unas preguntas diferentes. Entonces, bueno, no ha podido ser, lo siento mucho, cosas del director, ¿vale? Y nos vamos al lanzamiento, ¿vale? Perrito triste, todavía no he lanzado, ¿vale? No te agobies con los tiempos, pero tampoco te pases y no me hagas caso, ¿vale? Todavía no he lanzado, pero hoy me comprometo aquí que la semana que viene voy a lanzar el proyecto, de verdad. Disfruta de tu proyecto y, por favor, no te limites, que nadie te haga cambiar de opinión. Y disfruta mucho, porque cuando es nuestro propio proyecto, creo que tenemos la posibilidad de poder disfrutar de todos los profesionales con los que trabajamos, valorar el trabajo de los demás y el nuestro propio también, ¿vale? Que muchas veces parece que trabajamos solo en nuestro proyecto cuando son días libres o fines de semana. No, no. Trabajar en tiempo de trabajo, ¿vale? Que eso hay que valorar el tiempo de curro, que es curro al final, ¿vale? Mira, muchas gracias por todo. Aquí tengo todas las atribuciones. Gracias a Nilo, a referencias. Y soy Doña Marta Torre, porque me han llamado Doña. Soy desarrolladora full stack, freelance en proyectos que no empeñarán el mundo. Colaboro en WordPress Diversity, en soporte y en la revisión de plugins de WordPress oficial. Organizo WordPress Santander y soy defensora del código abierto, accesibilidad web, sostenibilidad, buenas prácticas en desarrollo de software y la ética en tecnología. Me podéis seguir en Marta Torre Dev. No me abstengo a responsabilidades, vosotros veréis, ¿vale? Y ahí me podéis encontrar. Muchas gracias. Soy una gamberra. Oye, cuidadín con las preguntas, ¿eh? Les conozco. Sí, levanta. No sé si puedes volver a la slide de... No hace falta, ¿eh? ¿Qué? De cómo era. Tómate el tiempo que necesites o para y descansa o no sé. ¿Eso se lo dices a los clientes? Algunos, ahí te lo dejo. Algunos les digo que paren para siempre. Muy bueno. Son unos cabrones aquí. Hola, Marta. Gracias. Buenas, por la charla. Oye, si a día de hoy tuvieses que empezar tu marca personal desde cero, ¿por dónde arrancarías? Contratando a otro desarrollador. Vale. Bien dicho, me vale. Sí.
Es verdad, es verdad. Es buena pregunta esa. Además, cuando estás desarrollando tu propio proyecto, en realidad hay cosas que te nubla porque eres tú el propio. Entonces, entre cliente y desarrollador, pues está bien eso. Contesto la pregunta de broma y después Es que te lo digo porque tú sabes, muchas veces cuando se piensa en marca personal, todo el mundo piensa en que está muy bien, ¿no?, pensar en la persona y eso, pero cuando dices, oye, lo primero, sácate una web por cutre o por sencilla que sea. Sí, hay mucha gente que dice, no, ¿para qué? No es ¿para qué voy a lanzar mi web si...? ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿piensas que realmente para arrancar una marca personal, aunque sea una web de mínimo, no quiero decir esfuerzo, sino unos mínimos... Sí, un Wix, por ejemplo. Sí, vale. Bueno, sí. Bueno, con que se pueda dejar un correo electrónico, lo ves bien, ¿no? O sea, empezar una web, por pequeña que sea, para luego empezar a darle caña a la marca personal. No siempre. O sea, no hace falta, a todo el mundo no le hace falta web, ¿vale? No siempre hay que hacer webs para todo. Sí que creo que hay que tener una estrategia, un objetivo para saber. O sea, pues, por ejemplo, yo qué sé, me acuerdo que una vez me vino un pueblo de Cantabria, que es muy bonita, por cierto. me vino una empresa de fabricación de quesos y allí no tienen internet, ¿vale? Entonces, ¿para qué quieres? O sea, no sé, ¿sabes? Hay a veces que no hace falta tampoco el santo castillo que he hecho yo, por ejemplo. ¿Sabes? Yo llevo 11 años ya, entonces al principio yo tenía webs mucho más cutres, por decirlo de una manera. ¿Eh? Pero acabadas, sí. Sí, ¿sabes? Bueno, pues eso. Pero sí, ahí depende del proyecto, en verdad. O sea, que esto tiene mucho que ver. Bueno, muchas gracias, Jaime. No tengáis miedo, me podéis muchas preguntar. Muchas gracias. Vale. Si no hay más preguntas, te dejamos un pequeño detallito. Ay, muchas gracias. De la WordCamp Valencia. Joder, genial. ¿Eh?